Estamos al final del año litúrgico, un año muy especial que no olvidaremos fácilmente. Pensando en todos los que sufren por el COVID-19, los desastres naturales, la situación económica y muy seguramente otros problemas y dificultades que cada uno está experimentando, me lleva a celebrar a Cristo Rey, que es la solemnidad de hoy según su corazón. Un rey sorprendente, un rey que nadie hubiera podido imaginar. Un rey que no viene para ser servido, sino para servir. Un rey que toca a los intocables, que elige la calle como su palacio real, que se deleita con los pecadores, los pobres y las prostitutas. Un rey que entra en Jerusalén a lomo de un asno y lava los pies de sus discípulos. Un rey que tiene una cruz por trono. Un rey que se pone en manos de todos y da la vida por todos y perdona a todos. Un rey que no cumple nuestras expectativas, pero las transforma por completo. Un rey que nos hará una sola pregunta el día del juicio, la única que importa, la única que puede dar peso a la vida del hombre. ¿Cuánto amaste? Por tanto, preguntémonos nosotros, cada uno, ¿cuánto hemos amado hoy? ¿Cuánta misericordia han movido nuestros pasos y acciones? Ánimo, queridos amigos, nunca es demasiado tarde para empezar a amar de verdad. Buen domingo y buena semana para todos.